Muy buenas noches, mi querido Caborca. Muy buenos días a mi querido. Muy buenas noches. No, muy buenos días a mi querido Shin. Me vengo atrapeado con el horario. Recuérdelo, desde la cocina de la casa estamos transmitiendo a ustedes. Hagan el favor, el que quiera y pues el que no quiera, no. Si pueden compartir esta publicación para tener más seguidores, denle me gusta. Ya que como ustedes saben, pues fue robada la página de El Observador. Que no pasa nada, muchas gracias a todos los suscriptores o que están en el canal de Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, señales de oro. Dios me los bendiga, querido auditorio. Y pues si mil meses me tumban, mil y una vez me voy a levantar, no pasa nada. Recuérdenlo, hoy 13 de julio del 2022. Pues hay mucha raza. Hoy estuvo tranquilo el pueblo. Un ratito se soltó la lumbre, pero ahorita vamos a ver. Y pues la neta del planeta, lo que es nada más. Recuérdelo, aparte de las noticias de COVID, pocas noticias. Vamos a reportar su auto como robado. No recordaba dónde lo había dejado. Hágame usted el favor. El ex dirigente del PRI sumará a bancada del MC en el Congreso. Riatas. Neutralizan con disparos a quien intentó sacar a oficiales con armas blancas en San Luis. Detienen a elemento de la AMIC. Detenidos en Santa Ana, jornada de vacunación. Pavimentan con concreto hidráulico la calle Circunvalación. Reconocimiento para las personas transgénero. En Sonora revientan casa en la aviación, revientan y queman un domicilio. Enteipado en el centro de mi querido Caborca, múltiples eventos violentos. Y queman un vehículo hace unos instantes en la Santa Cecilia. Esta y otras noticias más van para todo el mundo, desde mi querido Caborca, desde este nuevo portal. Y nos vamos los casos de COVID a nivel mundial. Hubo 2 millones de casos confirmados y un total de 559.298.859. 12.000 defunciones, son muchas. Dan un total de 6.362.980. Hoy es el Día Mundial del Rock. Así nomás. El Día Mundial del Rock se celebra cada 13 de julio, una fecha en la que los amantes del género recuerdan las bandas míticas que han dejado huella en imágenes colectivo como King, Queen, Pink, Floyd, Metallic, ¿cómo se dice? AC/DC. Así nomás. La elección de esta fecha fue para conmemorar el magna concierto en beneficio de Live Aid, llevado a cabo de forma simultánea en Londres, Filadelfia, Sydney y Moscú en 1985, en el que participaron las bandas de rock más grandes, emblemáticas del momento: Lead, Speed, pues To Grow, no está mi mujercita para que me diga cómo se pronuncia, Black Sabbath, Queen, Sting, Judas, Speed, Duran, U2, Scorpion, Paul McCartney, Eric Clapton y Phil Collins, entre muchos más. Estos fueron los nice de los nice. Y recuérdelo, Vara Tennis, los mismos nuevos, segunda, pero más muy baratos, 1300 pares tienen ahorita, Cuarta y Avenida G y Sotelo, de martes a domingo. Innovación en carpintería, pues la solamente la palabra la dice innovar. Te hacen tocho, tichu y tacho ahí al 637-124-7696.
Y si tú quieres una buena pachanga, si tus sueños en tu velorio quieren que des carne asada, pues Ramiro Garibay te hace tus sueños. México, Estados Unidos y Canadá, Centroamérica, hasta allá se traslada Ramiro y su gente. Recuérdelo, si quieres, no quieres hacer comida, pues también pídele ahí en la cuarta de Avenida O un kilo de carne asada, dos, y ahí va, pasas por ahí. Márcale al 637-105-0077. Y nos vamos rápidamente, que Dulcería Las Torres en la colonia Santa Cecilia es la única dulcería que tiene todo para tu piñata. Recuérdalo al 637-371-5485. Aparte, el depósito de sodas y tiene abarrote. Y el Urbano es el único que te hace toda la casa de punta a punta y no tiene que andar buscando usted por electricistas, por piseros, por yeseros. Él lo tiene todo. Márcale al Urbano. Ayer se me peló Baltasar y me llevó un polín que no era mío. Al 637-123-6656. Rifas Martínez, ahí en Altarra, los bárbaros están rifando una GMC 2016 en 100 pesos. El número, recuerde, 5 presorteos de 10 mil. Te lo van a entregar con tanque lleno y 20 mil pesos. Recuerda, marca. Ahí te van a decir los datos, cómo es, al 637-132-2067 y 637-114-9361. Nos vamos, ¿qué? Martín Campuzano. ¡Ué! Un saludote a Martín Campuzano. Claro que sí. Ah, Alejandra Gaxiola. ¡Ué! Hagan el favor de compartir esta publicación, que le den me gusta. César Iván Araiza Sánchez y Ananí Mazón, un saludo, buenas noches. Carmen Castro, mira, nunca se va a morir la Carmen Castro. Le mandamos un saludote y nos vamos, ¿qué? A Gloria Romero, ¡uep! Un saludo. Y estamos diciendo que en México hubo 37 mil nuevos casos y 72 defunciones nada más. Nada despreciables. Dando un total de 6,338,991 y 326,261 difuntos. Hoy le toca, según el presbítero Aurelio Rivera, la Beata Angelina de Marciano. Nació en Monte Jehové, cerca de Orvieto, en 1377. A los 15 años de edad se casó con Juan de Tarni, conde de Sevilla. Dos años después, Angelina quedó viuda y dueña del castillo de las tierras de Sevilla, del Tronto. La Beata tomó entonces el hábito de la Tercera Orden de San Francisco y transformó su casa en una especie de comunidad de terciarias. Angelina y sus compañeras recorrieron la región predicando a los pecadores, socorriendo a los necesitados y exhortando a las doncellas a consagrarse a Dios. Así nomás, Angelina fue acusada de hechicería. Qué desgraciado, ¿no? De hechicera, y a causa de la influencia que ejercía sobre la joven y a una de herejía, por lo que fueron desterradas del reino. Angelina, que solo tenía entonces 18 años, se refugió en Asís y en 1397 quedó terminado el convento y fue dedicada a Santa Ana. Fue elegida abadesa de la comunidad, que constaba de 12 religiosas, y según parece, ese fue el primer convento. El primer convento de la tercería regulares con votos y clausuras. Pues es algo bello. Y decimos que
Raúl Martínez en Senca, Seguridad Industrial de Caborca. Recuérdalo, el Chapo tiene todo para tu seguridad. Aparte que tiene muy bonitos uniformes. Al 637-3711-28. Háblale. O por la Obregón y Cuarto y la 13 de Julio. Tacos y quesadillas, que Dios me dio este termo. Hizo. Hoy cumpleaños, hizo un callo su mujer. Que qué bruto, es buenísimo. Una cosa, algo bien. Al quiso le dieron de todo ahora. Órdenes consomé cortesía de la casa. Consomé del Güero Hans, ahí ve y compra. A las quesabirrias por la 8 entre Jalisco y Durango. Y me está informando que está abriendo por de noche por la 30 y Quirós. Hoy no abrió. Al 637-113-93-91 y al 631-112-12. Y Autopartes Palo Verde con Norma Patricia Cruz Cabrera tiene todo para usted, querido auditorio. Márquele a pedirle motor, cotizaciones, lo que usted quiera. O si no lo tiene, se lo trae la Norma Patricia Cruz Cabrera al 637-37-656-86 o al 637-108-99-28. Y Aires del Pacífico con David por la cuarta entre N y yo. Si tú tienes calor es porque tú quieres. ¿Por qué? Márcale al 637-37-230-58. Dile, David, tengo calor. Tengo el vuelo Hans que me ibas a dar descuento y que le aplique el descuento. Al 637-105-45-11. Nos vamos saludando, raza. Gloria Romero, ya la saludé. Rosalía Proaño Beltán, muy buenas noches. Dios los bendiga junto con toda su familia. Muchas gracias. Y Axel Palomino, saludos, güero. Un saludote, un saludito. Un saludote primero y luego un saludito. Pues, toda. No pasa nada, Fernando Zaragoza. Aquí no pasa nada. De Chachua. No entiendo eso. Pero Marlene Valenzuela, ¡uep! Le mandamos un saludo. Y nos vamos rápidamente, querido auditorio, en Sonora, pues no nos actualizan los casos, pero reporta su auto donde no lo robado, no recordaba dónde lo había dejado. Aleugol, una usuaria de Twitter en Chihuahua, le mando saludos a todo Chihuahua, yo tengo mucha familia, reportó su auto como robado, pero la verdad es que no recordaba dónde lo dejó, y no lo hizo para que los policías le ayudaran a buscarlo, en realidad pensó que su auto había sido robado, e incluso llegó a las lágrimas debido a la desesperación y angustia. Soy un 10, pero escribo la joven en Twitter, donde acompañó la publicación con dos fotografías, una de ella envuelta en llanto y la otra de la patrulla. Y ya saliendo del cine pensando que me habían robado mi carro y solo me acordé dónde estaba estacionado, escribió en redes. Pasa nada, mijita, lo bueno es que lo encontraste. Felicidades. Mando una solicitud a todos los usuarios de Facebook que me están viendo, que compartan, que le digan a su madre, a su padre, a sus hermanos, que le den like a la página, porque pues fuerzas, ya saben cómo es la envidia, pues me borraron todo el historial. Estoy haciéndole un llamado a Zuckerberg, ¿cómo se llama? Zuckerberg de Facebook, que por favor me conteste. Tengo un número ahí, es viejo, yo creo que ya no lo tiene. Pero si usted es usuario de Facebook, conoce el nuevo teléfono, se lo solicito. O porque no me contestan los de Facebook. Y Zuckerberg es el dueño y pues de la manera más atenta le pido que me escuche. El exdirigente del PRI se sumará a la bancada del partido MC en el Congreso. Así el exdirigente del partido de la Revolución Institucional
el Ernesto de Lucas en el Congreso se va a afiliar al Movimiento Ciudadano. Oficialmente este martes se renunció al partido tras más de 20 años de militancia para buscar sumar a las filas de ese partido. Gracias a Dios se va. El diputado en la actual legislatura del Congreso local indicó que su salida del PRI, en el que ocupa cargos como diputado federal, director general del gobierno, secretario de seguridad y secretario de educación, se basa en la pérdida de confianza en el proyecto del partido, además de considerar que su ciclo en el partido ha concluido y debe buscar nuevos espacios que le permitan crecer más político. De Lucas, Hopkins se refirió que en este momento no tiene la intención de afiliarse como militante del Movimiento Ciudadano, pero eso sumará a la bancada de Naranja junto con los diputados Rosa Elena Trujillo, Jorge Eugenio Ross y su compañera priista Natalia Rivera Grijalva, adherida recientemente. Yo lo invito a que renuncie también al cargo que tiene, que le dio el PRI, porque con el PRI ganó. Pues si tiene los huevos suficientes, pues renuncia, cabrón, y vete del Movimiento Ciudadano y de ahí pelea. O sea, es bien pelada lavar el coco a todo el mundo. Ya y ya que tiene el puesto, ahora sí los tiro. Qué desvergonzados son los políticos, ¿eh? La neta que entre más veo los políticos, más quisiera a mi perro que se murió. Pero en fin, es una vergüenza garrafal. Qué bueno que el PRI se está deshaciendo de esa gente. Así como cuando te ponen los cuernos y que te das cuenta, pues qué bueno que te diste cuenta, porque ¿desde cuándo te los estaba poniendo, mijito? Desde hace un chingo. Y ahora sigo contento. Recuerda que farmacias similares son lo mismo, pero mucho más barato, por la 7 y Avenida N, calle Primera y Avenida O, y Avenida calle Cuarta entre calle L. Fox, el arte de vestir, tiene sobre todo lo más nice, lo más barato, 8 entre Quirós y Mora y Alberto Sotelo. Y renta la hormiga. Tú renta una cama baja, quieres trasladar muebles, basura, lo que tú quieras. Quieres ir al otro lado por segundas, también puedes contratarlas ahí al 637-372-6795, al 637-122-6585. Y si usted quiere que su carro le quede nice, algo bello, algo bien, en carrocería, pues Tatito Rodríguez, el más barato de todo Caborca, y se lo compruebo. Por la 9 entre IJ, llámale al 662-372-4915. Y Cell City, pregúntale a Lupita, allí hay refacciones y accesorios para tu celular. A Yancy, pregúntale, la más nice, venta mayoreo, Avenida N entre 7 y 8, al 637-690-0640. Y decimos saludos. Y vamos, que Jesús Gildardo Peralta Sánchez, web, ya te encontré, güero. Muchas gracias, Gildardo. Avísale a todos que tenemos una página nueva, nuevecita, que la otra pues me la robaron. La envidia no duerme, querido auditorio. María Carrillo, mi querida María Carrillo, Marcial, perdón. Un saludo a la Taquería El Rojo. Mañana cumpleaños el parrillero, un saludo. Y mañana también cumpleaños, pues un servidor, yo también, hay que festejarnos, Rojo. Axel Palomino, mándame un saludo, 5 pesos para los chicles. A ver, ¿dónde están los 5 pesos para los chicles, Palomino? Puro pedo, te vuelves. Y nos vamos saludando también a Manuel Garnica, muchas bendiciones, muchas gracias, web. Y también a Cristian Arturo Velasco Martínez. Un web es el saludo oficial. Están las quesavirras que ellos, a todo lo que da, el quiso tiene pachanga, cumple años y está con todo. Neutraliza con disparos a quien intentó atacar a oficiales con arma blanca en San Luis Río Colorado. Así nomás.
la dirección de la policía de seguridad pública allá en San Luis Río Colorado informa que se neutralizó con un disparo de arma de fuego en los tobillos a un individuo que trató de agredir con una hacha y una daga a un elemento de la policía municipal. Fíjate que le fue muy bien, muchas felicidades a la policía municipal, porque cuando estaba leal, estaba el grupo ese que está inventado, el grupo operativo, que trae alucines de camuflajearse. Y calaveras, por una cadena le amputaron una pierna a un amigo. Fue exceso de legítima defensa a los vatos. Y su mamá lo habían dicho que estaba drogado, que lo pararon. Y eso nunca le dieron seguimiento. Y ahí está la señora batallando con su hijo. Son chingaderas. Perdió la pierna. ¿Mande? Perdió la pierna. Perdió la pierna. Y pues reportaron una riña. Fue la tarde de este martes donde el C5 recibió la llamada. Y pues conocido centro de rehabilitación que pedía apoyo a la policía para realizar un servicio de traslado de un individuo con problemas de uso de drogas. Y al llegar al lugar, el oficial observó que iban siguiendo a pie a un individuo que llevaba en sus manos una hacha y una daga. Y intentaba dialogar con el sujeto con las intenciones de hacerlo desistir de fugar y pusiera las armas blancas en el suelo, pero no lo hizo. No lo hizo y pues le dieron una lesión con un arma de fuego, un balazo, pues. Lo neutralizaron y un poco con un impacto en el tobillo. Eso era lo que debían de haber hecho en aquel tiempo los policías municipales de mi querido Caborca. Mas, sin embargo, no fue identificado como Carlos alias el Cálix, de 47 años, este tenía 23. Originario de la ciudad de San Luis Río Colorado, y pues fue trasladado al centro de salud donde se encuentra estable con el balazo, pues, pero está bien. Detienen al elemento de la AMIC. Estos hermosos personajes del mundo de la policía municipal, perdón, de seguridad del estado, pues aquí en Caborca había unos elementos, a mí me atacaron, a mí me tienen pues amenazado extraoficialmente, es esto así, pero no se dice oficialmente. Se habla que la tarde de ayer, siendo aproximadamente las 17 horas, las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, la AMIC, en Estación Pesqueira, arribaron dos aviones Hércules de la Marina con agentes de la DEA y la FBI y la Fiscalía General de la República, adscritos a la Policía Federal Ministerial de la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol. Así como lo oye, se presume la localización de detención con fines de extradición de Benito M.M. BM alias el comandante. Dicho sujeto es elemento activo de la agencia ministerial Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, quien en el 2019 estaba comisionado a mi querido Caborca, para que tenga un recuerdo, y en aquel entonces fueron colocadas unas narcomantas relacionadas a su desempeño como servidor público y sus relaciones delictivas. Pues no hizo nada bien aquí en el 2016, pero esto pasó en Cumpas, vivió un ataque armado en su contra, siendo en la comunidad serrana de Cumpas, tras enfrentamientos armados. Lamentablemente perdiera la vida su acompañante, otro elemento de la corporación. Al momento se desconoce mayor información, la fiscalía no ha desmentido esta nota. Esperamos informaciones oficiales. Si, pues, si Indira lo permite y María Dolores del Río, o a lo mejor me mandan cancelado otra vez la página por esto que estoy informando. Detenidos en Santa Ana fueron dos hombres interceptados en un operativo por la PESP,
tras incautarles paquetes con sustancias similares al narcótico en la carretera internacional en Santa Ana. Daniel y Samuel, de 53 y 22 años de edad, quienes quedaron asegurados el martes 12 de julio por los policías estatales de seguridad pública cuando andaban en una cuatrimoto sobre la carretera internacional a la salida a Caporca, mientras ingerían presuntamente bebidas embriagantes. Y pues al inspeccionarlos, Daniel, quien era el conductor, guardaba entre su ropa 10 envoltorios, el muchachito, de sustancia granulada con características al pues narcótico, pues motivo por el cual él y su compañero quedaron asegurados. Pero ¿por qué el compañero? Es lo que yo no entiendo. Si el otro vato era el que la traía, pues ya verá. Así se las avienta. Ah, qué buen café, de coffee. Y decimos que, desde luego, que gasolina era la primera. Tú no hagas café en la mañana, tú vete directo. Échale 100 pesos si quieres tú. De gasolinera la primera, y hay café nuevecito. ¿Dónde es gasolinera la primera? Primera y avenida es. Así nomás. Pizza House. Calidad y sabor casero. Los mejores pizzas las vas a encontrar ahí con la explosiva de la Cristina. Al 637-117-7270 o al 637-690-5378. No nomás son pizzas, son boles, son hamburguesas. Les recomiendo la hamburguesa Hans, espagueti, salada y pues la clásica, las pizzas. La Isla Restaurante, Cielo, Mar y Tierra, por la C entre 9 y 10. Recuérdelo, Cielo, Mar y Tierra. Es la isla y hay de todo: mariscos, aves, carne. Pídelos al 637-37-1143. Aparte, está solicitando mesero. Mi óptica, la alegría de ver bien. Y mi óptica, recuérdalo, tienen descuentos todo este mes. Se ubican por la 10 y avenida M, local 3, o por la tercera y segunda y Quirosi Mora. Y decimos que vamos saludando. Que tiene el teléfono Diana Espinosa, un saludote. Le mandamos. Tomen el teléfono, por favor. Ok. Aarón Edgardo del Real Web. No. Elvira Mendo. Mendo Jiménez. Hola. Hola, Elvira. José González. ¿Tienes el número de Tacos El Julio? Pues ya quisiera saber dónde está Tacos El Julio. Abraham Maldonado Rubio, saludos, güero, para todos los que seguimos desde Las Vegas. Taquichula, me acuerdo cuando iba con mi padre por Carlos a Las Vegas de Mara. Un saludote. Y Víctor García, güero, está embarazado, ya te miré. Terminó el Cabor que informa. No. No le hagan caso al Cabor que informa. Por favor. Son habladurías. Y decimos que un saludo para Víctor García, el güero Fiu Fiu. Así nomás. Y decimos que, querido auditorio, jornada de vacunación entre niños de 0 a 9 años este sábado 16 en la unidad de médica familiar 8 del Instituto Mexicano de Seguro Social, y domingo 17 en el Tianguis Las Torres de 9 a 14 horas. Son las vacunas para completar esquema, raza, querido auditorio. Cáiganle. Y pavimentan con concreto hidráulico la calle Circunvalación. Otra vez el cubano se la aventó, macizo.
La modernización de Caborca avanza a pasos firmes y agigantados, así como la pata que tiene el cubano, tiene un patón, con miras de tener un municipio a la vanguardia. Es por esto que el alcalde Abraham, el cubano Mier, anunció que fue terminada la pavimentación con concreto hidráulico en las calles circunvalación entre Avenida Saltar y Oquitoa de la Colonia Contreras. En esta obra, además de rehabilitar la red de drenaje a agua potable, decidimos utilizar concreto hidráulico, pues es un cauce natural del agua cuando llueve, así prolongamos la vida útil de los trabajos para beneficio directo de cientos de caborquenses que habitan este sector. Pablito Arrizón, que se va a casar, de Pablito Arrizón, ¿de qué? Ramírez. No. Ah, no, de Dávila. De Dávila. Dijo que fueron 501.82 metros de pavimentación cuadrados y concreto hidráulico, y construyeron 150.66 metros lineales de guarnición con una inversión de 576.687 pesos con 47 centavos. Reconocimiento para las personas transgénero en Sonora. Les mando un saludote a todos mis compas transgénero. La neta que no pasa nada. Después de años de lucha, en Sonora ya es una realidad el reconocimiento para las personas transgénero. Es por eso que el Ejecutivo Estatal, por conducto de la Directora General del Registro Civil, María Martínez, ha instruido facilitar los trámites administrativos que permitan a las personas transgénero rectificar sus actas de nacimiento, específicamente en el nombre y género. Por eso la oficial del Registro Civil de Caborca, no nos sentimos orgullosos de los logros obtenidos por la comunidad LGBTIQ. Tal es el caso de este joven que hoy ya cuenta con una identidad que va de acuerdo a su vivencia interna e individual. Ahí está el joven y está aquí en Caborca. Pues, ¿qué nombre se puso? No sé. Pero pues ahí está. Y nos vamos hoy en la tarde, en la mediodía, pues estuvo de locos Caborca, querido auditorio. Siendo aproximadamente las 21 horas en la colonia Aviación por la calle Yucatán y Avenida José Hernández, revientan un domicilio. A decir de los testigos, anoche que llegamos, llegaron como 10 carros, me dice la señora. Se bajaron varios sujetos fuertemente armados, reventaron la casa de la esquina y pues no sabemos qué fue lo que realmente, si ya los entregaron o no, pero se llevaron al papá y dos hijos. Fueron privados de la libertad tres personas. Al lugar llegamos cuando andaban los de la AME. Pero dijo, no, hace rato estaba todo el ejército. Y revientan y queman un domicilio. De ahí nos fuimos a Petabolando, porque siento las 22:45 horas, en el Real de los Viñedos, querido auditorio, en la Cerrada de San Andrés, prenden fuego a un domicilio, a decir de los testigos. Llegaron dos camionetas con varios sujetos armados, ingresan al domicilio para después prenderle fuego y huir del lugar. Así como lo oye, huyeron del lugar. Al lugar acudieron elementos de la policía municipal y los bomberos voluntarios, pero estaba tronando la casa, que daba miedo. Tronaba muy, muy feo. Me tocó vivir ahí uno de los duendos. Y pues entimpado en el mero centro de mi querido Caborca. Siendo aproximadamente las 2:25 horas, estaba comiendo cuando por la calle Tercera al Este, donde pasa un individuo
con camiseta naranja y pantalones negro. Llevaba entapadas las manos como que se le peló Baltasar. Así nomás. Autoridades al lugar. Pero yo les dije que iba para allá y agarraron para allá. O sea, al momento no pudimos localizarlo. Me fui rápido pues a tratar de ayudarlo y no. No supimos dónde quedó. Lástima Margarito, pero esperemos que se encuentre bien. Y nos vamos que pescaría el delfín en Caborca. Recuérdelo, Claudia. Janet García Gómez lo atiende personalmente. Es una chulada ahí con Claudia. La calle 11 y Avenida G. Y donde se fabrican los mejores muebles es en Pitiquito Bonito. Ahora ando en Pitiquito, raza. ¡Qué chulada de gente! ¡Qué hermosura! Me tocó estar con Ramiro Chávez. Me tocó estar con el expresidente municipal, que haz de cuenta que es su pueblo, bueno, es su pueblo, haz de cuenta que es de él. El Gume y un chorro de raza ahí. Pues Pitiquito Bonito tiene una de las carpinterías de más antiguas de todo el poblado. Yo creo que estos fueron los que sus descendientes hicieron la arca de Noé. Un poquito les faltó. Allá por la Melchor Ocampo número 25, donde Rubén Parada, y no es Parada de otra cosa, es Parada del apellido, lo atiende personalmente al 637-132-9544. Cotizaciones sin compromiso. Y recuérdelo que Corte de la Uva pasa a Campo El Parral, está solicitándolo. Chambeadores al 637-113-4854. Y Dogos, Elvi Ruque se encuentra por la Quiroz y Mora, calle Cuarta y Alberto Sotelo, donde está solicitando, no solicita nada, está que le vayan y le compren al 637-106-7675. Y el Cholo José Sotelo, el más mandilón de todos los que arreglan estéreos, porque la lluvia lo corrió y ya volvió, ya lo perdonaron, por la 16 de Avenida T. Márcale al Cholo, está en especial ahorita, al 637-106-5409. Y vámonos saludando, querido auditorio, a Dubás. Buenas noches, mi güero, te saludo desde Los Mochis, Sinaloa. Un saludote, soy tu amiga Evelia. Me bloquearon el otro perfil. No pasa nada. A mí me quitaron la página, Evelia. Así que muchas gracias por estar al corriente. Un saludo a todos los chinolas. Hay muchos aquí en Caborca. Francisco Arroyo. ¡Uep! Lo también me encuentro un chinola, ¿no? Y lo, ¿qué ha habido, compa? Hace mucho la calor. Él le digo, un chingo de calor, una madre, le digo. Ah, ¿de dónde es usted, mes? No, yo aquí me siento en Caborca. Usted es de Sinaloa, ¿verdad? ¿Y cómo supo, oiga? No, pues nomás por los guaraches, le digo. Francisco Arroyo, saludos. María Ángel Ciev, bendiciones, un abrazo, muy buenas noches. Miquillos, saludos, Quillos, ánimo carnal. Cumpleaños, le dieron el regalo del pobre. ¿Y cuál es el regalo del pobre? Lo pusieron a chambear en el comal doble. Aníbal Pamaca, yo le llevaba un pasarle al Quizón, nomás que no estaba, así que se fue por otro lado. María Carrillo, hola señor, buenas noches, Dios lo bendiga, oraciones. Es creíble, amistades de las que quiere que se le aprieta todo el corazón. Muchas gracias, María, me tenías abandonado. Qué bárbaro, Gabriel Camarillo. Saludos, mi Gabriel, hasta Tucson. Allá está Gabriel Camarillo. Lo que ocupe ahí en Tucson de refacciones, pues hable de este morro, es bueno. Es bueno para chambear, es bueno para comunicarse. Y nos vamos rápidamente. Y decimos que múltiples eventos el día de hoy. Un chingo de trabajo, macizo.
Empezamos a las 3 de la tarde, no me dejaron ni de terminar de comer, ni de terminar la novela. Así que no la podemos volver repetida la novela, ¿eh? ¿Sí? Sí, es repetida ahorita. ¿Cuál? Esta ya la habían pasado. Pero ese capítulo no... Pues hay que buscarlo porque sí fue una lástima. Recuérdelo, ayúdenme a compartir este programa, todos los que están, póngale compartir, raza, y pues díganle a sus amigos que nos den me gusta, que me agreguen, porque pues ya saben lo que pasó. Voy a decir, ya saben lo que pasó en Caborca, así como que ya saben lo que pasó en la lucha libre. Cuando se ponía la lucha libre allá en Caborca y todo el mundo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues a las 15 horas suena las ráfagas de metralleta, 3 detonaciones, 3 ráfagas de armas de fuego, donde varias calles de mi querido Caborca. Se viene un enfrentamiento armado entre elementos de la AMIC y civiles, ahí por la Ocho y Sotelo. Nos lo reportan y se vienen hasta acá. Se vienen, detienen a uno herido, se lo llevan a la clínica, que llegó supuestamente solo. El herido custodiado por elementos municipales. Y nos reportan una balacera para la aviación, donde por la calle Veracruz y 16 encontramos cerca de unos 30, 40 casquillos percutidos. Un vehículo abandonado por la calle Tercera y Avenida N. Ahí están los casquillos, esa foto. Traía un calor de los mil demonios, yo deshidratándome. El camarillo me regaló una hielera, pero el güero Miranda me dijo que me iba a traer con qué echarle, pero nomás. Ya te la sabes. Y ahí están en la clínica haciendo una camioneta Blazer linda, modelo reciente, que fue abandonada con las puertas abiertas ahí por la calle Tercera, ¿no? Sí. De Avenida M. Ahí está la camioneta linda. A un lado de un kinder estaban las 4 esquinas abandonadas. Bueno, eran 3. La dejaron con las puertas abiertas. Al momento, pues, todos se parapetaron en el AMI y pues... Mala información esto que digan que balearon a las oficinas de la AMI. No, estaban custodiadas, estaban en apoyo por elementos del ejército y de la AMI. Nunca, lo que se me hace raro y tengo que aclararlo, nunca llegó la Policía Estatal de Seguridad Pública. Y pues luego la Fiscalía de Sonora mandó un comunicado oficial donde activa el código rojo. Ellos sí pueden activar el código rojo, ¿eh? Los únicos autorizados. En Caborca se activa el código rojo derivado de una persecución que generó detonaciones de parte de civiles contra elementos de la AMI, quienes repelieron la agresión, y hay un agresor masculino lesionado con integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad Pública. Mantiene la búsqueda de los demás sujetos por el área urbana y rural y municipios aledaños a Caborca. Se investiga lo que está pasando, querido auditorio, y pues no hagan infodemia de lo que no es, sino más. Y se hace de mulas, pero, querido auditorio, pues siendo aproximadamente las 6 de la tarde, yo me encontraba en la ciudad de Pitiquito Bonito. Fui a misa de una compañera, mi hija, que su mamá se murió. Le mandamos las condolencias. Y pues la neta del planeta que ardió Caborca. ¿Pero por qué ardió? Por la Santa Cecilia y calle 38, Avenida Ramón Esquer. ¡Hasta donde tope!, me dijo el vato. Pues sí. Pues le prendieron fuego un vehículo. Hechos violentos inicia con una pelea, ¿sí? Una pelea entre dos hombres que se agarran a golpes, según muchos albañiles que estaban ahí en el lugar, en el segundo piso. Le mando un saludo a todos, para después prenderle fuego al vehículo. Al lugar se dirigen elementos de los bomberos, voluntarios y autoridades de seguridad pública, pero vamos a ver un video que anda por ahí rolando,
En mi querido Caborca no pasa nada, raza, pero se hace de mulas Pedro. En una riña vecinal queman carro. Así nomás. Está caliente el pueblo. Eso es lo que vivimos ahorita, querido auditorio. Recuérdenlo, seguimos tratando de localizar al joven José Guadalupe Mendoza Lozano, de 23 años, el cual fue extraviado, fue secuestrado saliendo el día 17 de agosto del 2021 de su casa. No se sabe nada más. Hoy cumple años, hoy. Quiso Yamanaka Santiago de Quesafir de Asquillus, el cual me regaló este termo. Muchas gracias. Mi querido Tripas, Rodolfo Márquez Chaira. Es una chulada hablar con ese vato, ¿eh? Porque haga de cuenta que estoy hablando con su hijo, pero mejorado y aumentado. Pura cura. Es igual que el Ojos Bonitos y el Sachel. Mi querida Paquita Méndez Valenzuela de Denis, andaba como sapo en la alberca, me dijo ahorita que le hablé. Y me dijo también que me iba a mandar pastel. Ya trajo el pastel. Y le dije, manda las costillas, le dije. Así nomás. Sergio Arizón Vázquez. El presbítero Jesús Arturo Martínez Carpena, el padre 7. Hasta altar nos vamos con Lupita Morinía Unquibis, Luz Elena Sotelo Celaya y pone Nemer Hernández en el Instituto Municipal de la Mujer. Daniel Grijalva Reyes, ¿no es el licenciado? Sí. ¿Por qué no pone el licenciado, hombre? Está buen sushi que hace. Denise Monreal y César Moreno. Recuérdenlo, vámonos a... Ah, el doctor Abel Mazón Ávila, recuérdelo por la 13 de julio, calle 10, al 637-37-2007. Y el Perico Morales, está de lujo, no es que tiene mucha jale, dice ahorita, pero márcale de todos modos, salúdalo al 637-37-059-50. Y salúdenme al Alexis, es el jefe de Patio. Es el Shaka del Taller del Perico. Recuérdelo. Estamos que burros. El rodeo por la avenida Q y calle Q y R y calle 7. Puede pedirles al 637-109-5002 desde las 5 de la mañana. Lesbia y Oscar lo atienden. Y nos vamos saludando. Vámonos. A ver, ¿dónde se me apuntaron? Yo lo saludo. María Carrillo, muchas gracias, María. Claro que sí, un besote. Fernando e Hilda Ortega, buenas noches. Saludos, familia Ortega y Montaño desde Dallas, Texas. Un saludo hasta Dallas, Texas. Qué chulada anda por allá. Dubas DB, me abre en camino, amigo. El viernes voy para allá. Tú cállate, no pasa nada. No necesitas abrir camino, ya está bien. Osica Maya. Aquí voy a para su casa, dice el Quizón. A ver, ábrele la puerta porque va llegando el Quizón. Y nos vamos que María Carrillo, para nada, de todas maneras están a nuestras oraciones. Muchas gracias, María. Ya te había extrañado. Yo decía, ¿por qué la María no viene? No habla. También la otra, la híjole, se me va el nombre, Jesús Mesías, Dogos el Mesías, para contrataciones, pues ahí está, 637-108-9444, Dubas, perdón, saludos y bendiciones a su Puchunguito, Dios me lo pide, Puchunguito, te mandan saludos y bendiciones, y Manuel Garnica, compartido, muchas gracias Manuel, gracias. María Carrillo, Miguel García, buenas noches. Nos llovió en trincheras. Fíjate aquí que también cayó una miadita. Poquito, pero cayó. Y José Julio Méndez, saludos desde San Luis Río Colorado. El Julio
Méndez, estuve con tu hermana Julio, allá en el, ¿cómo se llama? Donde fuimos a comprar las flores. ¿Vivero? En el vivero. Y se casó con un gringo, bien gabacha la morra. María agencia en Pitiquito llovinó 5 segundos. Aquí también. Pues aquí yo creo que llovinó menos. Pero, pues, llovió. Es lo bueno. Yo creo que porque no se había puesto el birruquis. Bueno, tenemos unos pasteles que nos mandaron. Que están buenísimos. Son unos como panqueno. Sí. ¿Dónde dejaría la foto? Mini cakes. Baby cakes. ¿Cómo se llama? Baby cakes. Baby cakes. ¿No tiene la foto ahí, Fede? No oí. Baby cakes. Así lo que entras en Instagram. Baby y B grande A, B grande Y, Y, C, A, K, E, S punto K. Baby cakes. Puedes marcarle al 637-125-4412. Es una exquisitez para el paladar, querido auditorio. Es una hermosura. Buenísimos están. Y pues seguro está de que los va a disfrutar. Ahorita yo me comí uno con chocolate. Bueno, no es chocolate, es Nutella y el de frutas. Un pedacito de retado. Que luego la nutrióloga me regaña. Pero sí, la neta del planeta, se lo recomiendo, querido auditorio. Bueno, nos vamos a los cumpleaños de mañana. Que mañana cumple años nada más ni nada menos que Federico Hansa García Vanegas. ¿Quién es ese? O sea, soy yo. Que me quieren felicitar, felicítenme, márquenme, mándenme mensaje. Es el mismo número de la página, no tengo otro número, no tengo otro lado. Así que ya saben. Pido de regalo, pues, que me regresen mi página. Que no sean gachos. Que es la historia de mi querido Caborca. José Alonso Torres Verdugo, el José. Gabriel Arballo. Mi querido Roberto Parra Méndez. El Brian Parra. Hasta Mexicali. Y la esposa, la hija de Valles Grosso, Marisol Valles Grosso. Esta es la Totol. Ah, pues la Totol tiene cumpleaños mañana. El Kiko Méndez. Es bombero de nacimiento ese. Mi querido Pachito, mi querido tío Rafael Vanegas Araiza, hasta Guadalajara debe estar. Ilse Valdés, Jamie Cázares Martínez, Luz Marina López Acedo, Carlos Servando Celaya Espinosa, Rubén Darío Reina Montijo, Andrés Andretti Valdés. Recuérdenlo, mañana es mi cumpleaños, querido auditorio, ¿eh? Mañana cumplo años, mi teléfono es 637-108-1771. Si me quiere mandar un mensajito, se lo voy a agradecer. Y pues, a los que me robaron la página, pues regresen, no pasa nada. Gobierno del Estado, ya les prometo que les voy a tirar muchas flores, aunque sea muy hipócrita, pero los voy a querer mucho. Vámonos a los últimos saludos. Y decimos que Fernanda e Hilda. Güero, gracias por transmisiones. Eso está muy ameno y simpático. Ay, 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 eso sí me gusta, ¿eh? Me gusta ver cuando transmites las calles. No, las calles en nuestra ciudad. Esperemos algún día que se calmen las cosas y volver a nuestro querido Caborca. Fernando. Hilda Ortega, está una hermosura, mi querido Caborca. Hace un calor como nunca. ¡Gacho! Es más, salimos. Y no, hombre, parece que respiramos lumbre. Y pues está bien, gacho. Ya me va a quitar la tóxica el teléfono. Son chingaderas. No más. José Abraham Lagarda, ándale, tu madre y tú no habían entrado. Aquí quedó tu regalo, José Abraham. Cuando quieras venir por él o te lo mando a donde, porque son chingaderos que me dejaste con el regalo tendido. Dije yo, no, pues el José Abraham no quiso y no te había visto para reclamarte, cabrón. Son chingaderas
O sea, Abraham es una de las personas muy inteligentes. Aparicio Moyón hasta Yuma. ¡Ah! ¡Uy! Buenas noches, el novio Cota Costa. Suemi que rey de Bermudas en el centro, ni una gotita de agua. Pues sí, pues estás en el centro. ¿Sí? Tú también. ¿Tú también? Vente para acá, para la orilla. Aquí sí llovió. Tres gotitas, cuatro gotitas. Me llegó un chamaquito tan lindo, tan bonito. Y luego me empezó a... Luego, ojalá que me lo deje la muchacha. Pero no me lo quiso dejar. No es tan simpático como su tío, ¿no? Fernando Hilda, un saludote. Pero pues su tío es el güero Miranda. Así nomás. Mi mamá no tiene el celular, por eso no se le ha conectado. Pero dice que en cualquier cosa que se le ofrezca, que le hable. Muchas gracias, salúdamela mucho. Nomás la extrañaba. De hecho no tengo su número porque dije, ¿se enfermaría o qué pedo? Y le mando muchos saludos, José Abraham. También, mijito, un chimorro bien inteligente. De esos cabrones que yo les regalaría una caguama. No, no es cierto, lo felicito. Pues ya nomás me queda más que darles las gracias, querido auditorio, por todas sus bendiciones. Gracias, Diosito, por permitirme estar aquí. Sin ustedes, la neta que nosotros no somos nada. Gracias por ayudarme a levantar la página. Necesito más gente. Y pues le pido al Rutenberg, ¿cómo chingado se llama? Zuckerberg, de Facebook, que me atienda, que atienda mis llamados, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Durazo y todo su séquito de seguridad, nadie me atiende. Son chingaderas lo que nos pasó, pero vamos a seguir insistiendo. Muchas gracias a los patrocinadores por ayudarme y sobre todo gracias a mi familia, mi puchuguito, a la Lupita, al Fede, a Luis Alonso, al presbítero Aurelio Rivera Gallardo, alias el padre, allá en a Santa Ana. Y pues no me queda más que decirles que pasen muy buenas noches. Si no tienen que salir, no salgan. Prepárense con palomitas, sodas, o si hay evento a la noche, porque estén viéndolo, vayan a la cochera y vean, hey, gorra, mándame unas charolas del Hans y se las va a mandar bien. O mándenle a la Cristina, no, la, sí, la Cristina, en la Pizza House, pídanla desde ahorita, todavía hay chance. El evento de la noche, el programa va a ser 7,439,221, donde aquí en Icaborca no pasa nada, un programa violento más. Y pues no me queda más que decirle muy buenas noches. Pues la neta del planeta, raza. Pitiquito, resguárdese, nos están reportando gente armada, un convoy. Dios bendiga a Pitiquito, empezamos con las oraciones. Yo soy Federico Hansa García Vanegas desde mi meritito Caborca para el mundo entero. Y les recuerdo que en mi querido Caborca no pasa nada. Y si pasa, nosotros les vamos a informar. Gracias a usted, querido auditorio, que nos apoya. Así nomás.